Muchas gracias por venir. Eh, nos complace eh, al Santiago Creativo de Corfo el poder eh, generar un nuevo espacio de encuentro que estamos lanzando hoy en el Crelo pasa aquí, eh, como para convencernos de que en realidad sí se puede. Ellos han sido bastante usados porque se formaron en el año 2000 y desde ahí han iniciado un viaje, pero con un cúmulo de experiencia anterior importante, y resolvieron eh, hacer una compañía de teatro que se la jugara por hacer un cruce de disciplinas creativas entre la literatura, entre el teatro, la música, y eso ponerlo permanentemente en valor para rescatar identidad chilena. Y démosle un fuerte aplauso a la compañía. Trio Teatro Banda, Carolina González y Francisco Sánchez. No sé cómo surgió la, la idea de hagamos una compañía nosotros. O sea, era como, era como claro. obvio. Yo creo que era como, como obvio tengamos nosotros nuestro grupo y... ¿Tú habías participado como músico antes, o no, en, en el Tónica Luga, por ejemplo? Sí, como músico, como actor de había, de distintas obras. Había tenido un pequeño camino también a, a, aprendiendo a hacer música y teatro, como, como sintiendo el compromiso de la historia ya por haber trabajado con Andrés del Bosque en la sede de Tónica Luga. Y como de chico soy músico, siempre tocando y actuando, desde el ya. colegio. Okay. Entonces tenía, yo traía como de, de, de antemano esa... esa y sin sí, la Carolina tenía eh, un, un, le gustaba mucho Juan Radigan, obra de Juan Radigan, entonces dijimos: Bueno, hagamos una obra de Juan Radigan. Y, y, y invitamos a un, a un actor, que yo era profesor de la Escuela de Teatro de la Universidad Arcis, y le dijimos a, un, a uno de mis mi alumnos: Oye, ¿querías hacer un, un grupo de teatro con nosotros? Ya, listo, vamos. Entonces hici, hicimos un grupo de tres, y por eso se llamó Trío Teatro Banda. Ya. Yeah. ¿Ya? Porque íbamos es a hacer teatro. Locura, claro. Y yo decía, tiene que haber música en vivo, como siempre. Tiene que haber una... como, como si fuéramos una banda de músicos. Y de ahí surgió el nombre. Y le pusimos Y a trigo para que fuera raro y uno nunca se lo olvidara. Parece que el hecho de que sea como Trabalengua es más inolvidable Ajá. de la Y. Eh, nosotros igual tenemos una forma okay. de funcionar como compañía bastante especial. O sea, si se mira desde afuera, nosotros somos un poquito como empresa. En el sentido de que, bueno, el el de los proyectos, el de las ideas, el pancho, el digamos el que llega y dice, oye, ¿sabéis qué? Quiero montar tal obra, quiero hablar de tal tema. Yo soy la que empieza como a aterrizar esos temas, a, la cosa de la producción, ¿no? O sea, empezar a ver lo concreto. Se conversa con los chiquillos, los actores de ese momento, oye, ¿quieren estar en este proyecto? Sí, sí quiero, ya, perfecto. Pero nosotros hacemos los proyectos fondar o nosotros somos los que conseguimos las funciones, los actores van. Y hacen su pega, que es actuar los ensayos. Entonces. Pero somos nosotros, o sea, nosotros somos la base. Por eso también ha pasado de que se va un actor, vuelve. Entra otro, se va este para allá. Pero nosotros siempre somos, digamos, como la base. Porque hay compañías que no tienen ese, ese productor general. Sí, es súper importante. Yo siempre le digo cuando hacemos conversaciones sobre producción de artes escénicas, con mi maestro también de Argentina. Eh, que todavía aquí se ve como el productor en digamos en nuestro circuito yo sé que él no sé el teatro comercial y todo lo ve de otra manera pero en nuestro circuito como que el productor es un gasto y no es un y no es una inversión entonces tú cuando le dices a una compañía joven no pero vean a alguien que sea un productor no un vendedor que son dos cosas distintas una cosa es quien te vende y otro quien está adentro haciendo la producción desde la preproducción, desde la explotación, todo el rato, aterrizando al creador también. Oye, ya sí, queremos hacer esto, pero en realidad las lucas te alcanzan para esto. Nosotros, si no vendemos, no existimos. O sea, claro. somos uno, en ese sentido, uno, una empresa, como dice Carolina. Somos claro, una no. empresa, porque si no vendemos, no podemos comer y pagar a la gente. Y, entonces, es una combinación de. Claro, y, y también, no sé, porque de repente. Eh, Decisiones como, bueno, en Chile no nos pueden pagar todo lo que valen los espectáculos. Entonces vamos a subvencionar la diferencia, pero no vamos a parar de hacer. Claro. ¿Entiendes? Y si, y si veo que un profesor, oye, vi la obra, no sé, por el Parlamento, quiero llevarla a mi colegio, pero somos pocos y somos pobres. Bueno, entonces vamos igual. Subvencionamos claro. lo que haya que subvencionar, eh, porque queremos que, que ocurra el hecho, queremos llevar al teatro al lugar donde. No, donde ¿Qué es lo otro que decía Carolina? no Nosotros no, no estamos en una sala. O sea, estamos ahora en una sala, pero 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 un mes más vamos a estar en Putre, en una escuela. Y esa también es una decisión. Si yo postulo sí, al Fondar, un, una gira de trío teatro bando con la Monilustre, no postulo necesariamente al Teatro Municipal de Iquique solamente. Voy al Municipal de Iquique, como ahora estoy en el GAM, pero mañana estoy en, en Ollagüe, en la frontera, y hemos hecho unas funciones increíbles nosotros, llevando el teatro a la frontera con Bolivia, por ejemplo, a 4.000 metros de altura, actuando en una estación de tren abandonada. O sea, Taburo Milico, y, y, <laughs> y es, esas son, son decisiones. Yo, por ejemplo, oye, vamos a gira a España, pueden ir a un pueblito que está perdido en la montaña. Vamos, vamos. pueblito. Y esa función a nadie no va a tener ninguna trascendencia a nivel de prensa, a nivel económico necesariamente, pero la satisfacción de hacerlo, yo creo que estas decisiones que yo te he nombrado son súper importantes. Sí. No, y sabes que yo creo también, cortito, que eh, eh, pasa mucho también, a mí me pasa que yo estoy absolutamente convencida de lo que estoy produciendo. O sea, porque está nuestra pasión por esto, nosotros queremos hacer esto, queremos hacer teatro histórico, queremos hacer un teatro popular, queremos contar esto porque es importante para nosotros políticamente y todo lo demás, pero yo creo 100%. Entonces, eso permite que yo cuando vaya a ofrecer, yo voy 100% que es lo que yo estoy ofreciendo es increíble. Y también lo otro que es importante, yo creo, cuando uno trabaja, buscar las diferencias con otras cosas. O sea, existen muchas compañías maravillosas, increíbles y todo lo demás, pero ¿cuál es mi diferencia con ellos? Una vez un amigo me dijo, una función lleva a la otra. O sea, no sé, soy pintor, vende un cuadro. No queráis vender los diez, vende uno. Vende uno, vende un cuadro. Y, va, y, y ese que te lo compró... ¿Sabes qué? Tengo un amigo que quiere... ¡Ah! Y eso es verdad, es cierto que es. así. Entonces, no poner el tejo en lo grande, sino en lo posible, en lo cercano. También, yo creo muy importante, ser creativo. Y ser creativo es mucho trabajo. Por ejemplo, de repente, Oye, ¿y, y, ¿y si le ofrecemos bueno, al, al... No sé, qué sé yo, al, al, al presidente de la fundación qué sé yo, ciencia y evolución, la obra de Jimmy Bauta, porque como Darwin hizo la teoría de la evolución, vamos va a hablar con él. Gestión, pues llamar, lo escribir lo un proyecto, darse el trabajo. Y funcionó y nos pagó un viaje a Londres, por ejemplo. Y, y una anécdota, por ejemplo, también cuando llevamos El Cautiverio Feliz es un libro que escribió un soldado español, un criollo, chileno, que estuvo preso de los mapuches en la guerra de Arauco. Y se enamoró de los mapuches, que los que él creía que eran salvajes en realidad eran más humanos que los españoles. Entonces él escribió un libro al rey de España de la época, a Felipe IV, contándole lo que él había vivido y pidiéndole que por favor detuviera la guerra de Arauco porque era un, un negociado. El libro este llegó a España y alguien dijo: No, este libro no, no, no se imprime y no lo va a leer el rey y lo tiró por ahí y sobrevivió un manuscrito. La cosa es que cuando fuimos de gira a España, en la segunda vez con cautiverio feliz. Yo dije, ya que es el rey de España, Felipe IV, no recibió el libro, si se lo mandaba al, al rey Juan Carlos, será que le podemos. Y lo invitamos a la función para que venga a la función. Entonces, tuvimos al rey de España en la función. Era todo ese era el plan, ¿cachai? Y de ahí que. Yo fui a la editorial del Rey le dije le quiero regalar los libro al Rey de España. Ya, aquí te aquí te regalamos los cautiveres feliz. Luego fuimos a España y hablé con el director del Teatro de Rojas, en, en Toledo, le dije, oye, ¿por qué no invitamos al Rey de España a la función? Aquí tengo los libros que le envió hace 400 años y nunca le llegaron. Oh, ya, hagámoslo, me dijo este gallo el español, el Francisco Plaza. Y le mandamos al Rey los libros, ¡pum! Claro. Y lo invitamos a la función. Y el rey no fue a la función, obviamente. Pero me mandó una carta. Entonces yo tengo una carta del Rey de España donde agradece los libros. Y, y que no voy a ir a la función. Entonces, esa bola esa, esa mía, ¿cachai? Porque además, cuando había que ir a dejar los libros al director del teatro, había que manejar de Zamora a Madrid y Madrid a Toledo. Claro. Porque andábamos buscando cosas en el aeropuerto que no habían salido. Entonces, el pegarse un pique en España para ir a dejarle los libros al rey, o sea, era como todo un esfuerzo. Y yo lo único que puedo decir de eso es que. Tengo una carta del rey de España excusándose de no ir a una función mía. Y si tú lo pones en un currículo o en un documento, es súper valioso. Y le da un valor tremendo. No se traduce en plata, pero se traduce en prestigio, se traduce en, en, en admiración, en choreza, en cosas que van sumando y aportando. Yo, yo, Qué bien. Yo creo a, eso, creo, a eso voy con lo de ser creativo. Que él quiere sí. a pescar al rey. Mucha, pero el rey tiene el cautiverio feliz gracias a nosotros y tenemos una carta de. Y eso tiene valor, Y le suma. Pues bien, le queremos agradecer a Francisco, a Carolina, el tiempo a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, eh, que también son muy colaboradores con nosotros. Le queremos hacer entrega de un regalo, eh, no menor, ya que nos gusta tanto la cultura chilena, eh, un, un bonito libro de fotografías de una obra muy importante de Neruda. Eh, para que lo guarden, pues son matrimonios, se llevan dos, así. <laughs> eh, Pero lindo, eh, la rosa separada. No, será, será. Sí, eh, con mucho cariño por el tiempo, por, la, por el, la generosidad de querer compartir con nuevos emprendedores creativos de la economía creativa de Santiago. Eh, a ustedes, al público, al Instituto Arcos que nos apoya en esta actividad, a Corfo, por cierto, que nos recibe en su casa, al Santiago Creativo, a todo el equipo, a Rosa, Daniela, Alejandro, Gabriel, que forman parte del. Y a ustedes que se interesan en, en querer seguir aprendiendo. este es Nuestro primer Créelo pasa aquí. Eh, nos vamos a seguir viendo todos los meses en un nuevo Créelo pasa aquí, porque efectivamente sí se puede. Y créanlo, y créanse el cuento, porque necesitamos emprendedores creativos fortalecidos para poder ir cambiando el estado de realidad de la sociedad, del, de nuestro Chile y de las cosas que se están abriendo a partir de, de hoy. Y démosle un gran aplauso a los amigos de Trio Teatro Banda.